¿Qué vas a hacer hoy, Rufi? Te tenés que bañar. Pero hoy hay mucho frío. ¿Y las cremas? Ya. ¿Las cremas no te las has puesto hoy? Sí, ayer se puso. Ah, ayer. Sí. Ah, pero hoy hay que ponérselas. ¿A qué hora lo vas a hacer? ¿A qué horas vas a hacer lo de las cremas? En el dormir. Ah, cuando haya más sol. Mucho frío para bañarte ahora. Sí. ¿Y las gotas para los ojos tenés? Ya no. ¿Ya no? Sí. ¿Seguro? ¿Y crema cuánto te queda? No, solo hoy y mañana, ¿sí? ¿Solo para hoy y mañana? Sí. ¿Qué otra pregunta? ¿Incaparina todavía tenés? Ya no. ¿Ya no? Ya no. ¿Te los sacaste todos? Sí. ¿Y quién te los prepara? Mi papá. ¿Tu papá te prepara la incaparina? Sí. Como así fue de su nacimiento, y tratamos, o sea, se luchó un poco por él, pero nunca nos dijeron qué enfermedad es lo que él tiene. ¿Cómo vivía él antes sin la construcción y eso? Así caminaba, no lo daban ese tratamiento de que no lo habían dicho de que se tenía que bañar diario. Se le reventaba los pies, como mucho polvo. Aquí es terracería, entonces el polvo penetraba en la piel y se le reventaba donde sea, sea en la mano, en los pies, más en los pies. Si caminaba un día así, desde el siguiente día ya no podía caminar por el motivo que se le reventaba los pies, les comenzaba a salir sangre. I was working with Centro de Salud in Antigua, and I started traveling around to different clinics in the greater Zacatepecas area, and I had the opportunity to meet Rufino. Sí, ya conozco Rufino ahora. I just knew that we needed to help him somehow, and I didn't know how we were going to do that, but I knew we needed to get him to a doctor and start treatments right away for his skin condition, because nobody knew before what it was, if it was contagious, what happened. I mean, nobody had answers here. Everyone was just like, well, he just had it. Por motivo pues que nosotros vivimos en solito con él. No hay quien lo atienda a él. Entonces a mí me toca ver si temprano me tengo que levantar y hacer algo por ahí. De ahí doy el desayuno de él y de ahí me voy al campo. De ahí vuelvo a regresar a mediodía. Ese es el difícil para nosotros con él. ¿Y qué pasó con la esposa de tu papá? Supuestamente le vino una enfermedad de que supuestamente eran como granos, y no aguantó. Él lo llevaba con doctor, lo llevó aquí en Guatemala, pero yo recuerdo que todavía era pequeño cuando ella supuestamente falleció. Entonces sí, y lo mismo, que nunca supimos qué enfermedad es lo que le estaba fregando. Fino. Buenos días. Buenos días. Buenos días. A ver, cuénteme, ¿quién quiere hablar primero? Yo no. Yo de último. ¿Cómo conocen a Rufino? Que son hermanos con mi papá. Ah, es hermano de tu papá.
¿Y cuando salen de la casa, dónde iban a Rufín? A jugar. ¿A jugar? Pelota. ¿A dónde? Allá arriba. ¡No! ¡Carne! Mi nombre es Lucio Táquez. Yo soy campesino, ¿verdad? Mi trabajo es la agricultura, trabajo en pequeñas hortalizas. Vivo acá en la comunidad de Buenavista, una aldeita. Somos 108 familias acá en la aldea Buenavista. Me ha interesado, pues, hace años somos aldeas, pero de aldea no tenemos nada. Mi nombre es Clara Ofelia Archila. Yo soy una persona que vive en la aldea Buenavista, San Mateo, Montas Altas. No contamos con drenaje, agua potable, escuela, centro de salud. Nos hemos organizado como un comité del COCODE, donde tal vez por medio de ese comité pues podemos gestionar algo a la municipalidad, porque tenemos esta necesidad de... del agua potable. Esto es la base principal de nosotros, ¿verdad? Porque tenemos esos tanques que ya a muchos vecinos les queda lejos. Pero lamentablemente hoy, pues, este proyecto solo vinieron a mover la tierra y sanear. Quedó en el olvido y no tenemos esperanzas de nada, ¿verdad? Drenajes no hay, ni agua potable no tenemos en las casas. Lo aquí tenemos que acarrear, tenemos que venir a lavar. Y se empezó un proyecto, pero ahí paró. Solo hicieron zanjas, todo eso, pero ahorita ya terminó y paró las zanjas, ya no hicieron nada ya. No podemos ir a otras instituciones o algo, sino que tenemos que ir a la MUNI porque esa es nuestra base, pues. Hoy lo que nos dijeron es de que estos 3 años o 4 años que está este periodo de alcalde, no va a haber nada, porque el alcalde que estaba, pues, estaba en la cárcel. Pues a nosotros nos tienen olvidado. Porque el tipo de nosotros ser aldea, esto le favorece a la política. A nosotros no nos favorece porque estamos en el olvido. Por cada aldea hay cierto dinero que el Estado les da. Y esto no lo utilicen para las aldeas. Esto es lo que a nosotros, pues, nos entristece, porque de nosotros, pues, se enriquece, pues, mucha gente. De donde nacen los consejos comunitarios de desarrollo es de un plan de inteligencia militar contra insurgente que había en tiempo de la guerra. Aparece la figura en 1996. Lo que eran en aquel tiempo los jefes de comisionados militares son ahora los COCODES. Las personas de la comunidad llegan y le informan al COCODE. Viene el COCODE y se va al COMUDE, o sea, como que fuera la base militar. Pero a nivel del COMUDE, para pasar al CODEDE, ahí hay un barranco. Usted no puede llevar desde su comunidad las cosas hasta arriba. No, a medio camino usted las entrega y ya si les da la gana las llevan o si no, pues ahí se queda la cosa. Mi nombre es Zenaida Pérez, soy José de aquí de Buenavista. Nos dábamos cuenta, pues, que las señoras embarazadas iban a San Mateo. Y llegaban a sacar número a las 7 de la mañana, venían a la 1 y con el sol. Entonces fue que el médico dijo que si había alguna forma, cómo se lograba dar consulta aquí en Buenavista. Y platicaba con mi esposo y él me dijo que había un lugar pequeño, pero había que construirlo. Y se decidió juntar un poco de dinero, pues, para comprar la lámina, que solo para eso nos alcanzó. Y se hizo
esta pared de adobe. Con el primer estipendio que a mí me dieron, con ese dinero yo compré un poquito de cemento para poner esta torta. Y así fue como comenzó. Pues la clínica aquí en la aldea Buenavista es muy buena. El problema es de que es muy pequeña y la casa ya está arruinada. El problema de la salud, pues es que hay muchos niños que a cada poco les da infección respiratoria. Con el problema de lo que es el polvo, mucha contaminación. Los que más se enferman, los niños menores de 5 años. Estamos aquí en el Centro de Salud del Antiguo, donde trabajo. Tenemos lo que es vacunación, clínica dental, inspección de salud y pre y post consulta. Hay personas que vienen temprano, hacen la cola y en una sola cola están las personas que vienen a los diferentes servicios. A las 7 de la mañana el guardián reparte números diversos. En ese momento les pregunta a qué vienen las personas. Entonces unos dicen yo vengo a odontología, le dan número de odontología. Las personas que dicen vengo a consulta general, le dan el número de consulta general. Pero ninguno se va sin consuelo de ser atendido acá. Todos se van atendidos. La primera necesidad es nuestra clínica. Porque aquí a cualquier hora alguien se enferma, viene acá. Pero ¿cómo? Hablemos pues de doña Zenaida. ¿Cómo ella va a poder ayudar si no cuenta con medicina? Nos han capacitado cómo tomar la temperatura, cómo tomar la presión, pero no tenemos con qué, no lo podemos hacer. Lamentablemente que nos dan muy poca medicina. Y por ejemplo, con este problema que tenemos del polvo, hay muchos niños con tos, y se les quita solo con maliato de clorfeniramina. Pero nos dan nada más 15 frascos, si mucho 20 frascos, que a veces se acaba en el mes o a los 15 días, ya no tenemos. Y a veces trimestral nos dan la medicina. Se ve toda clase de enfermedades porque tenemos medicamento para atender todas esas situaciones. Vienen indígenas, ladinos y de todo, y no discriminamos a nadie, ¿verdad? Yo les comentaba pues a unas señoras que yo iba a cerrar este lugar por el problema que tengo mucha presión con la limpieza. Y ellas me decían que no, porque anteriormente, sea San Mateo o sea hasta la Antigua, otros a San Bartolomé Milpas Altas. Y ahora teniendo aquí cerca, ellas decían pues que sí les ha ayudado bastante. Aquí es donde estamos, para ir con Rufino, aquí, 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 y aquí está la casa de Rufino. Yo conozco a Rufino desde hace años, pues según comentaban las señoras que cuando él había nacido, pues nació con problemas. En ese tiempo la mamá lo cargaba, pero no lo destapaba, siempre lo cargaba cubierto, hasta que él ya empezó a caminar. Entonces yo conocí ya totalmente su situación de Rufino. Contanos qué es la enfermedad que tiene Rufino, qué es lo que tiene. No lo sé. Pero si te dijeran que nos explicaras más o menos cómo es. El de él es muy grave. Y ahora que Connie lo está ayudando, se está mejorando. Entonces, él pide a Dios que se cure todos los días. ¿Estabas contando también que lo ayudabas? Sí, cuando yo venía con él, él me iba a llamar a mi casa, que lo venía a lavar su ropa, sino a barrer. Porque hay veces no tenían quien que lo lavara. Nosotros lo conocimos por Daniel, que es el ahí de la aldea. Él es el facilitador institucional.
Él viene aquí a veces una vez o dos veces al mes. Él está encargado en lo que es vacunación. Pero fue contratado para la clínica y para vacunación. No para enterarse de otros casos, ¿verdad? Pero el salubrista siempre ha hecho eso. El salubrista es chute. Entonces, él trajo unas fotos y había una señorita que vino americana, ¿verdad? Que se llama Corny. Entonces, ella le dio mucha curiosidad del caso y se fue a la aldea con Daniel. ¿Qué están haciendo aquí con todo esto? ¿Qué? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo tu hermano y tu padre? Estamos construyendo una casa, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Por un nuevo baño, no? ¿Para bañarte? Sí. Sí, porque es mejor para tu salud, ¿no? Sí. So, after about a month of talking with different doctors, diferentes médicos, we found Edgar, and he decided to take on Rufino, and we got him a team of doctors, un equipo de médicos, ¿no? Como Christian y David. So we have a team of doctors now working with him to implement different treatments. Abre uno. Sí, está bien. El oxímetro está bien. Miremos a ver este. Muy bien. Ahí, Rufino, un ratito. This disease that Rufino is suffering from is a genetic disease, which is called ichthyosis. Rufino has been suffering this for 23 years. And this is what you are able to see, don't telling you what is inside his body regarding his disease. Si estás comiendo mucho, mi papá, pero estás haciendo ejercicio, ¿también? No, no hagas ejercicio. Mucho fútbol. ¿Mucho fútbol? Sí. ¿Sí? No mucho fútbol. A ver si ganamos un poquito de peso. Estamos muy flaquitos. Voy a comer otro poquito, más de encaparina, ¿sí? Pero el resto estamos bien. Su pulso, su saturación de oxígeno, todo está muy bien. Entonces, pedir cita para... ¿Un mes? And then after that, we kind of the simple things were how to keep up his hygiene, how to keep him hydrated, and that kind of started the construction of everything. There was a missionary group from Mexico that came down and kind of started the construction, and we've taken over the final steps that are just super important for his health, like putting in a septic tank to, you know, separate the gray water and the black water, and putting in a bathroom so he can shower every day, because that's one of the most important things, is keeping his hygiene up. And then putting in a new kitchen so they can have access to a stove and he can eat better, because his diet is a huge part of keeping his treatments working, is that, you know, everything coincides with when the cream, the showering, and the food all help, you know, get him better. A nosotros también nos impactó, porque nunca pensamos que tan cerca hubiera un caso tan así, ¿verdad? Porque uno vive aquí en la Antigua y no va a las aldeas de arriba, y sin pensar que hay unos casos tan raros como el de Rufino, ¿verdad? ¿La forma de vivir con Rufino ha cambiado mucho ahora o sigue siendo igual? Ah, está bastante diferente. Con la ayuda de Dios vamos saliendo adelante, con la ayuda de ustedes, ajá. Ya he visto la mejoría, el cambio de él, que ahora la piel él ya lo tiene mejor. He platicado con él y él me contaba pues que él se siente feliz a ese cambio que él ha tenido en su vida. He visto cambios. Especialmente pues con Rufino, viene Andrés, me trae cremas, le vienen a dejar en caparina. La Fundación Pro Desarrollo Pro es una institución que tiene como fin la promoción de la cultura, la promoción de las artes,
la utilización de las TICs para promover la educación y la educación de las TICs a través de las artes, viceversa. Prácticamente lo que hace es identificar comunidades que tengan un caso específico lo suficientemente contundente para poder ilustrar cuáles son las condiciones precarias de su entorno. Hay un caso particular, Rufino, tiene 23 años y sufre una enfermedad que se llama ictiosis. Y vive en una aldea que antes simplemente estaba contemplado como un cerro, el Cerro Buenavista, que pertenece a San Lucas Zacatepeques. Entonces, ¿qué pasa con Rufino? Una persona que necesita mucha asistencia social, que necesita ayuda médica, que necesita tener agua potable para lavarse dos o tres veces diarias. En esas comunidades, con esas condiciones, es mucho más complejo. Hay un montón de cosas que pasan en aldeas, y no solo es Buenavista, hay un montón de aldeas que están en esa situación, que no reciben atención, ni presupuesto, ni nada. Hay niños que mueran aquí en la comunidad, hay niños desnutridos aquí. Gracias a Dios, pues aquí desnutrición no tenemos. Los niños, pues, sabemos que nuestros niños así crecemos acá, ¿verdad? No mucho crecemos, pero no nos morimos de hambre tampoco, ¿verdad? Presidente dice que no quiere que hayan niños desnutridos con el pacto hambre cero. Contrataron a una educadora, nos pide el listado de peso y talla. Ahí es donde nos estamos dando cuenta que hay muchos niños con retardo en crecimiento. En total hay 113 niños. Y hay 38 en retardo en crecimientos. Hay 8 niños que son menores de un año. Y los demás son de 2 años a 5 años. Nos decían que si se les da el zinc por 90 días, los menores de un año recuperan todavía, pero los de 2 a 5 años ya no. Estas son las nuevas chispitas que le va a dar al bebé. Estas nunca le ha dado. Pone el nombre del niño, la edad y su usted la mamá, ¿verdad? Estas son las que le van a dar. Le van a dar 60 soles de chispitas. Esas, como el diacón. Entonces de la comida le va a sacar 2 cucharaditas. Saca las 2 cucharaditas en otro platito, destapa las chispitas, las echa ahí. Entonces pasa a la farmacia y ahí le van a dar de estas chispitas. Solo nos dicen que sí hay con retardo en crecimiento, pero no nos mandan por lo menos el zinc para entregar a las mamás. Quizás dentro de 50 años la condición sine qua non es que este país sea alfabetizado, es decir, que no hayan tantos analfabetas. Oficialmente hay, se dice, menos del 50% o 40 y pico de analfabetismo. Eso es falso, ¿no? O sea, y los analfabetas reales son prácticamente el 50%, si no más. Y analfabetas funcionales, eso lo somos todos. Aquí en este país es un país de analfabetas funcionales, ¿no? O sea, la gente que se dice alfabetizada ni lee y menos aún escribe. Y los bachilleres, que quién es bachiller en Guatemala es un privilegiado, ¿no?, que puede entrar a la universidad, que el Ministerio de Educación hace exámenes y la universidad hace exámenes de admisión. Y estos futuros bachilleres que se van a graduar este año de bachiller, solamente el 18%, o sea, de cada 100 solo 18 bachilleres entienden lo que leen, ganan el examen de comprensión. Estamos ante un pueblo de idiotas, perdóname que te lo diga, pero entonces si estamos ante un pueblo de idiotas, retrasados mentales prácticamente, ¿no? Y retrasados mentales porque el grado de desnutrición es del orden del 60% en la población, y esto produce el llamado síndrome de Kwashiorkor, que para el que no lo sepa es imbecilidad crónica, porque si tú no tienes en los 7 primeros años de vida los nutrientes, las proteínas, las vitaminas necesarias para que se desarrolle tu cerebro, tú te vuelves idiota, o sea, creces idiota, y después, aunque te expliquen que 2 más 2 es 4, no lo vas a entender, o te va a costar mucho. En el caso de Rufino, pues tenía una prima que ella la cuidaba, lavaba la ropa, pero estaba escuchando pues que se fue a trabajar. Que ya de 13 años, a eso de despunte, de arveja, o empaque de jote, ahí se van a trabajar.
dejan abandonado la escuela, no terminan ni la primaria. Eliminar la desnutrición, lo cual implica eliminar las desigualdades sociales monstruosas que hay, etcétera, implica darle trabajo a la gente. Tú quieres que la gente se eduque, hay que alfabetizar a la gente, pero para eso, para que el niño sea estimulado a ir a la escuela y no que lo retenga el padre para que trabaje en el campo, hay que darle trabajo decente al padre, ¿no? Para que los niños sean niños y no pequeños adultos, mano de obra, ¿no? Prácticamente, si hablamos de la moringa, la variedad que tenemos acá, la famosa oleífera LAM, tiene un montón de propiedades, tanto proteínas, minerales y vitaminas, y muchos aminoácidos. Dentro de estas podemos mencionar, si la agarramos en forma verde, nos proporciona 4 veces más calcio que la leche, 7 veces más vitamina C que la naranja, 3 cuartas partes más de hierro que la acelga, 25% más de proteína que un huevo. Aprovechamos también la semilla para poder sacar aceites. Nos sirve como floculante, el cual para limpiar ya sea aguas que están turbias o sucias, que nos, la misma semilla al machacarlas nos atrae todas esas impurezas y se van al fondo. Lo que queremos a través de ProSalud es promover la implementación del consumo en la dieta diaria de este árbol de la vida, para poder eficientar los recursos. Y que desde la base, desde los niños, podamos empezar a tener poblaciones más sanas. Y por último, pues hay otro programa que se llama ProGAD. GAD es un acrónimo de Grace Over Drawings, que significa la gracia a través de los dibujos. Lo que queremos es implementar técnicas como el arte terapia, para poder identificar problemas sociales a través de los mismos dibujos. El arteterapia es la forma no verbal y verbal de poder expresar las emociones y pensamientos del inconsciente. Más fuerte, yo me amo. Yo me amo. Qué rico se siente. Más fuerte, yo me amo. Yo me amo. Porque hablamos de los valores todo el tiempo, hablamos de la humildad, del amor al prójimo, de la tolerancia, pero lo hablamos. A la hora que nosotros lo ponemos en práctica a través del arte terapia, no solo lo hablamos, sino que lo materializamos a través del dibujo, los colores, y las personas pueden tomar mayor conciencia sobre qué es el valor e implementarlo en su vida. No tenemos que darle al niño un teatro en el cual venga un hada o un príncipe a resolverle sus problemas. Yo les planteo a través de las obras que he escrito enfrentarse con su vida diaria, problemas de analfabetismo, problemas como el abandono escolar. Al niño debemos de fomentarle valores, debemos de hacerle sentir bien consigo mismo para que él pueda posteriormente expresarse y decir lo que cree, siente y piensa. Las artes populares son expresiones que elabora la sociedad en los sectores con más desventaja económica. Toda esta gente produce expresiones estéticas objetivas, físicas e intangibles, que es lo que corresponde al patrimonio cultural del país. La diferencia esencial entre las artes mayores y menores es la siguiente: esto depende de la clasificación general del arte, en el cual dice que existen las artes mayores, denominadas nobles, y las artes menores, que son las que son de carácter artesanal, industrial, etc. Las primeras, las nobles, están destinadas a la satisfacción del espíritu del ser humano, mientras que las artes menores son aquellas que están destinadas a la satisfacción de las necesidades materiales del ser humano. Ejemplo, el teatro, la pintura, la escultura, la ópera, el canto, ya son mayores, mientras que la cestería, la panadería, la carpintería son menores. Cada una de las regiones tiene sus propios hechos denotativos de la cultura a la cual pertenecen. Por ejemplo, en el área cachiquel mencionemos Comalapa, por decir una cosa. En Comalapa dice don Oscar Perén, que es un pintor primitivista guatemalteco, dice que hay más
galerías que tortillerías hoy en día. Comalapa es denominada la Florencia de América. Ya trascendieron del arte ingenuista o de la pintura popular a un arte más culto, académico, que ya está siendo visto desde todas partes. La fundación lo que hace es identifica el problema acá y trata de identificar quién pueda ayudarles a estos. Simplemente que nos usen como canal de... Si no logramos identificar instituciones que lo hagan, pues lo hacemos por nuestro lado. La idea, al fin de cuentas, no es quién lo haga, sino quién sea el beneficiado. Y son estas poblaciones que estamos identificando desde ya. Porque qué sencillo es identificar problemas y llevarlos para ver quién me los resuelve. Creemos que parte de nuestra labor es no solo identificar el problema, sino que llegar con una posible solución.